Se bajó Doris del Valle. Se bajó Doris de del Córdoba. Valle. De Córdoba. Sí. ¿No? Esto, esto sí. es de ahora. Esto es de ahora, esto es reciente. Sí, sí, esto pasó hace 3 días y la verdad que lo manejé con mucho cuidado, porque, nada, tuvimos una charla, ella tiene un inconveniente y fue de mutuo acuerdo. Yo la quiero mucho a Doris, me parecía increíble que esté conmigo en el con todo el elenco. Y está Eda Díaz, que para mí es un honor, que está trabajando en Farsantes, que está maravillosa y que va a ser nuestra mamá. Así que estoy muy contenta. Y también me pasó lo mismo en Familia de Mujeres, claro, con Hilda Bernard. Ajá, porque, claro, que entró exactamente ahí de Padilla. Yo cuando te busco, ahí está, por primera vez se muestra la marquesina de los locos Grimaldi, donde está el Negro Álvarez, donde está Miguel Ángel Rodríguez, donde está Zahira Nara, donde está Eda Díaz, donde está Vico D'Alessandro, obviamente que el Tano, Georgina, Muscari, y yo, la verdad, el 20, mira qué elenco, ¿viste el elenco? Ahí hay una inversión, ¿Tenés problema con el pibe de Alessandro? ¿Por qué? Porque la tenés vos, se va a Córdoba, pero le dicen de Polka que tiene que darse a grabar. ¿Qué van a hacer? Se viene conmigo. Le gané a Polka. Le gané la pulsión. Que lo matan en el fútbol. Ponémelo en el graf. Le gané a Polka. No. ¿Qué hace el pibe? No, y esa es la presentación de lo que es Grimaldi, Colnino, Patalano, que no puedo creer. Nino es la verdad. Que, esto es Mar del Plata. Esto es Mar del Plata, los Grimaldi y Mar del Plata, que se van a estar presentando el 17 de diciembre en el Roxy. Qué bueno. La verdad estoy feliz que Lino Patalano haya elegido trabajar conmigo, porque vos pensás que de Darín y Norma Leandro en Nazarena Vélez tenés un cambio. Escucha una cosa. Es una inversión. Está invirtiendo, es Lino. ¿Podés explicarme? Lo conozco hace muchos años, te lo voy a tirar así. Sí, sí, tíramelo. Barbie, ¿está embarazada? Sí. Barbie está embarazada. ¿Tu hija? Sí. ¿En serio? Sí, está embarazada. No. ¿Te crees mayor? Sí, ¿sabes que yo te voy a decir que Barbie está embarazada? Estoy tirada en el piso, pataleando. Están desde los arcos. ¿Sería madre soltera o madre viuda? Porque vas a lo mato. No, lo mato, no. En el capítulo del domingo queda embarazada de Federico Barón, que es un actor divino, claro, que es el hermano de Jimena Barón. Que sí está embarazada de verdad. Claro, que sí está embarazada de verdad. Y va a ser abuela, contento, tía. ¡Tu hermana! Nacena, quiero saber... Vos bueno, pero espera. En algún momento vas a ser abuela. Y voy a ser una abuela babosa, una vieja... Pero cuando tenga 30, 35... Pero cuando ella lo decida y la deje, porque esto es así, dirige Nazarena, como las obras de teatro. Carlos, quiero apuntarle, Nazarena es muy tonta para armar el elenco, ¿viste? Va a tener un gran quilombo en el elenco de Mar del Plata, pues están todas archienemigas, Maggie, Bravi, Fidalgo y Escudero. Se van a matar. Se aman. Mentira. Muy bien, las chicas van a estar increíbles. Y de aparte se encarga Patalano. Yo voy a estar en Carlos Paz. Claro. Y se encarga a Vicky, que va a ser la productora que yo voy a llevar. Y aparte está Tilio, que es mi director, y también lo puse ahí. Basic, mira lo que es. Él va a meter leña. Tilio mete leña, le encanta. No, Tilio no. A Tilio lo volví mediático, loco, enfermo yo. Es divertido. Patalano dentro de poco se va a salir a putear con Rottenberg. Es una cosa. Yo contamino a la gente. Y Familia de Mujeres, con Muscari y con un equipo que la voy a comprometer acá, Alejandra Benevento, que está en el piso, que cámara, tu producción siempre la culpa, para que la semana que viene venga Dalma Maradona, Ernestina, que venga Luisa Culioc, que venga todo. Hablar. Mi Luisa no me puede faltar. Mirá lo que es, Albinoni, Gladys, bueno, la Chona, obviamente, dos chicas de Córdoba que son divinas, y Barbarita, que me la voy a llevar. ¿A cuántos actores contrataste esta temporada? Más de 30. ¡Qué maravilla! Chicos, ¿les puedo pedir que nos arrodillemos entre todos? Sí, sí. Lo que pasa es que es garantía esas mujeres. Este verano te animaste a producir una obra. Este verano, porque viene tres. Tres más el programa de televisión, que en abril volvemos. No, es tremendo. Termina el 30 y en abril. Gracias a todos los técnicos de Canal 9 que me hacen el aguante. Son increíbles, son maravillosos.